droga. Una vez que empiezas, no sabes cuándo acabar. Yo lo que estoy haciendo ahora es un restaurando una vestidora para un grande. Luego le daré la vuelta y la veréis de todo. Entonces, esta vestidora que estaba primero del color pintada, de color de piel y oscuro, pero para una niña no me gustaba mucho. Entonces lo que he hecho ha sido quitarle la vestidora. Y cuál fue mi sorpresa, que quedaban unos tonos de rosa y azules, justo los que yo le quería ver dar. Y digo, bueno, pues lo que lo voy a hacer es así. Pero claro, la madera natural era muy clara y no me gustaba. Entonces lo que he hecho ha sido primero darle una capa de tinte clarita avellana para que oscurezca la madera original. Una vez que ya se ha dado y está más oscurecido, le estoy dando ahora una capa de barniz. O dos o tres, según se quiera. Y al final, pues como este barniz es acrílico mate, no me gusta que quede mate. Entonces le voy a dar una capita de cera y ya le queda un satinado perfecto para un mueble restaurado, que es como lo terminamos aquí. Y entonces Diana, cuando se termine, pues la necesitamos. Falta el rato porque está así rota y de eso se trata, de restaurar muebles. Y si yo entra el gusanillo de la restauración, pues al taller de la restauración va a apuntar. Muchas gracias por la atención. ¿Qué? ¿Que no venga? Hola, yo me llamo Elena y también soy alumna del curso de restauración. Hoy estoy trabajando en unas sillas que antes eran de muelle, como todavía se pueden ver aquí, que le cuelgan. Y hasta ahora lo que estaba haciendo era quitarle todo el relleno que traía las sillas primitivas y las voy a hacer pues sin muelle, las voy a tapizar pero sin muelle. Para ello he hecho una plantilla del asiento. Le he llevado una carpintería para que me cortaran los paneles. Se la estoy probando ahora, que lleva algunos desajustes, porque me la han cortado un poquito más grande y tendré que ajustarla. Esta rejilla pues irá destapizado. La técnica que le voy a hacer, pues a esta concretamente, como se lleva tanto el DKP, no voy a trabajar hoy mucho. Voy a fregar la cinta de esto, porque está pintada la hojita, la fregaré. La saqué un poco y le daré por encima de otras mil. Y yo veré por eso va a quedar así.
Hola, soy Mila Serrano y vengo a las clases de restauración de muebles de por la tarde de la Universidad Popular. Ahora mismo estoy restaurando un mueble que compré por una página y me costó 5 euros, pero me encantó. Es este. El mueble primitivamente estaba en marrón oscuro y nada más que lo vi, la primera idea fue pintarlo de rojo. El proceso que ha tenido este mueble para restaurarlo, primero fue lijarlo con una lija muy finita. Empecé a lijarlo, no demasiado, porque depende del acabado que tú quieras tener con el mueble, así lo tienes que lijar más o menos, así es como nos va enseñando el profe. Y entonces lo lijé un poquito y después le di pintura roja. Y ha quedado pues con las vetas de la madera muy bonito. A esta parte de aquí, como estaba muy desgastada, la he teñido con tinte nogal. Y el acabado final es dándole con un estropajo, un esparto. Se le da así, porque el mueble se queda muy áspero y al darle con el esparto un poquito, se queda súper suave. Y este es mi trabajo. Espero que os guste.